nombre es Máximo Rosario. Máximo, háblanos del caso en sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué la acusación en contra de tus dos parientes? En primer lugar, y para que no sea mal interpretado, porque el hombre es bastante sagaz para hacer prejuicio. Lo que el hombre no es muy bueno es haciendo la investigación debida. ¿Para qué? Para que haya una aclaración de los hechos. Porque hasta que no se comprueba una culpabilidad, la persona es inocente. Yo soy hijo de Pedro Rosario y hermano de Raimundo Rosario, los que en este caso son los acusados. Aquí se da el caso de que esa niña fue entregada junto con su hermanito a Raimundo, la cual tiene su esposa que se llama Eva y tienen dos niños más. Estamos hablando de uno de los acusados. Sí, sí, de Raimundo. El padre de la menor. El padre de la menor. Ella se lo entregó supuestamente porque él no le estaba dando nada, pero ¿por qué ella no le entregó al varón y se quedó con la hembra? Y con esto no estoy queriendo dejar dicho que aquí ha pasado algo. Estamos aquí hablando de algo, de un hecho que sucedió, pero también tenemos que entender que aquí lo que tiene que basarse es en la prueba, no es en lo que se pueda argumentar. Porque el ser humano puede decir que tiene millones, ahora tenemos que comprobar si es verdad que no tiene. Como también una persona puede levantar el falso testimonio de otra persona que quiera decir. Ahora lo que tenemos es que irnos a los hechos a ver si ocurrió. ¿Qué yo exijo? Exijo justicia. Aunque entiendo que la justicia de los hombres tiene límite, pero la de Dios no. Entonces, no se puede tomar una decisión a quemarropa, como dicen por ahí, sin que antes haya una aclaración, sin que antes hayan hechos. Bueno, yo estoy aquí, vine aquí, a ver, porque a él fue ayer allá, ayer tarde, y lo buscaron preso. Yo le pregunté a la policía que si me podían dar información. Ellos me dijeron, allá se le da información, nosotros no nos metemos. Estuve investigando cuando dijeron que era una orden por violación, pero yo eso no lo creo, no lo creo. Es cierto, hay dos personas detenidas supuestamente por este caso, ¿verdad? ¿Cómo se llaman ellos? El nombre de él es Raimundo Rosario y Pedro Rosario. Bien, ¿qué vinculación tenían estas personas con la menor? ¿La visitaban o estaban cerca? No, la menor vivía allá con el papá. Ella vivía allá con el papá. Ella se le entregó desde 4 años a él. Cuando usted dice ella, estamos hablando de la madre. ¿La madre? Ajá. No, la madre, yo voy a decir, yo la conozco así de vista a ella. Pues ella vivió un tiempo allá en Los Higos. Nunca tuve relaciones así con ella. Yo sé que ella le entregó la niña a ellos de 4 años. ¿Junto con otra? ¿Perdón? Dos niñas eran. Bueno, una hembra y un varón. ¿La niña ha tenido contacto con los dos acusados? Porque se dice que lo están acusando a ellos de violar supuestamente. Ahora mismo, ahora deben tener contacto. No, yo no sé, yo creo que no. Es decir, la menor vivía con las dos personas que están siendo acusadas. No, con el papá ella vivía en la casa del papá. Y ella iba a la casa del abuelo. ¿Que quedaba cerca? Sí. Repítanos su nombre, mi amor. Mercedes de Gama. Entonces realmente...